Recuerda darle like a este video, suscribirte y activar la campanita, y obviamente compartirlo. El agua de tamarindo de su tía Casilda estaba deliciosa. ¿Le gustó, señor? ¿Pero sabe qué era lo más delicioso? ¿El qué? Su tía Casilda. Ay, viejito picarón. Pero yo tengo un problema. Cuando tomo agüita, la uretra se me hincha y ya me dan ganas de mear. ¿Ya se anda meando? Ya me ando meando. Ahí arriba hay baño, viejito, y de paso hay papel higiénico por si la agarra del dos. Espérenme tantito, entonces subo a regar la maceta y regreso. Meando, meando, ya no aguanto. Un paso más y me... ¡Ay, la verga que me parió! ¡Todo bien! ¡A la verga! ¡Puta madre! Mejor me quedo aquí sentado ya para que la verga me mie. No sé, señor. Creo que me mie aquí. Creo que voy meado. Ay, despacio, despacio, que voy bien húmedo. Ay, despacio. Presidente, ¿seguro que está bien? Ay, ¡qué chingas! Sí, solo pasó un accidentito. Ya bajo tantito. ¿No tendrá un calzoncillo extra? Disculpe. Vaya, presidente. Pues no sé, calcúlelo usted. Rosa Melano para Noticiero CNN, señor presidente. ¿Este fue un tropiezo para Estados Unidos? Pues la verdad no fue un tropiezo, fueron tres, los conté bien. Señor presidente, ¿tiene problemas usted con la próstata? No te escuché, cabrón. Si tiene problemas con la próstata. Soy un presidente pacífico, no tengo problemas con ninguna protesta ni nada. Por mí que hagan lo que quieran, protesten lo que quieran. Casi se cae, señor. Yo nací con una enfermedad llamada las patas chuecas. Cada pata va por donde ella quiere. Entonces no tengo sincronización. Entonces en veces la pata izquierda se pelea con la derecha, hacen su desmadre y quien termina chingado soy yo. Se cuidan, ahí se ven. ¿Verdad que me quedó muy rico? Dime. Sabroso. Si le falta sal, dime. Estoy abierta a las observaciones. ¿Qué pasa? Tú come y come. Ya dice mi mamá que me puedo casar porque cocino bien. ¿Te sientes bien? Pero está rico. Sí, está rico. Creo que con la práctica iré mejorando. La próxima semana voy a hacer un pastel. ¿Puedes venir a probarlo? Creo que no voy a poder. Ok, muy bien. ¿Cuáles son sus motivos de viaje a Estados Unidos? Pues voy en búsqueda de macho. Voy en modo cacería. Oh, muy bien. ¿Por qué vas a buscar hombre a Estados Unidos? Ah, ya me cansé de probar producto nacional. Ok, muy bien. ¿Quieres probar producto internacional? Yes, mi cuerpo pide carne extranjera. ¿Vas a trabajar en Estados Unidos? Ay, no, con que no trabajo aquí en mi país, mucho menos allá. Tal vez me consiga un macho que me mantenga. Sabroso, viejito, que se muera rápido. ¿Quieres la visa americana para viajar y casarte con un buen hombre? No, primero voy a probar la carne y luego la compro. Ok, muy bien. Ok, dime una cosa, ¿a qué te dedicas acá en tu país? Pues aquí me dedico a ser feliz, linda y envidiada y deseada por todas, man. Ok, ok. ¿Tú sabes hablar inglés? Yes, very good. A ver, dime algo en inglés. Pollito chicken is color blue. Okay, ah, no, yellow. Okay. Perdón, me las vi bien negras. Perdón, ay, perdón. ¿Qué fue lo que dijiste? No dije nada, amo a Estados Unidos y al tío Sam. ¿Tú crees que soy estúpida? Escucha lo que dijiste. Sí, yo sé, perdón, deme la visa y ya. Ok, ok. Buscando esposo en Estados Unidos. ¿Has tenido problemas con la justicia acá? ¿Qué? ¿Si has cometido algún delito? Pues el único delito que he cometido en mi vida es ser bella. Soy como una droga para los hombres. Muy bien, muy bien. Acabas de aceptar que tú eres narcotraficante y que vendes droga. No, yo no dije eso. Dije que soy como una droga. Soy como una bomba. Bomba denegada por narcotraficante. ¿Qué? Y terrorista. Eres asquerosa para Estados Unidos. ¿Qué es esto? Siento mucho arruinarte tus planes de prostituta de viajar a buscar un hombre en Estados Unidos, pero no podrás hacer en esta ocasión. Ah, pues no hay pedo, me vale verga. Me voy para otro país. Ok, bye, bye, bye. ¡Lárgate ya! ¡Deme esto! Sígueme en Instagram como Cipro Show y ahora también en TikTok como Cipro.show.